Aunque el título parezca sorprendente, hoy haremos una guía de cómo sacar un Mincitar, Cylon y dos Guinevere nivel 3. Y es más, vamos a hacer a todos guardianes. Así que quédate hasta el final y si te gusta el videito me puedes regalar un like, suscribirte o incluso compartir el video para seguir creciendo en el canal. Ok chicos, hoy he visto cómo se juega Ángel la tercera habilidad y lo quiero probar. Lo he visto por 3 segundos más o menos y pues me siento inspirado, la verdad. Lo he visto 3 segundos y siento que ya soy pro player y ni siquiera he jugado una sola partida con ella. Veamos qué tal me va. Veamos qué tal me va. Estoy inspirado, estoy inspirado. Acabé de levantarme, pero tengo inspiración. Venga, ¿qué tenemos por acá? Nada importante. Y por acá tampoco. Qué suerte. Pero si hago esto... Uy, uy, uy. Funcionaba, funcionaba el truco. Funcionaba, pensaba que no me iba a salir y me iban a estafar. Pero al parecer, si conviertes a Ardoth, tienes el 100% de posibilidades de que te toque un Mincitar. Yo no conocía esa de Ángela. Es como un Tars, de hecho, un Tars segunda habilidad. Pero es más rápido y además te da el héroe que tú quieres. No tienes que buscar simplemente no tener una sinergia entera, una... No sé cómo se llama, la capacidad de oro de un héroe. Por ejemplo, este vale 3, el otro poco. Este vale 2, este vale 1. No sé cómo se llama eso. Ok, como sé que no voy a ganar, voy a perder intencionalmente. Sí. Así como lo escuchan. ¿Qué pasa si convierto a este? Tengo mucha curiosidad de probar a cada uno de los héroes. Obviamente acabo de perder. Quizás mate a uno. No parece. Nope. No parece. Auchi. Son 9 de daño. Es un daño razonable, ojito. Poco sería 7 u 8. Normal sería 9, 10. 10 ya mucho es un montón. Y más de 10 ya es hacker. En la primera ronda es hacker. Bien. Ok, vamos a ver qué sale. Lolita, esto sí quiero. A Lolita sí quiero. Un guardián. ¿Otro parpadeo? O purificar. Voy a tomar otro parpadeo, creo. No he jugado mucho esto. Pero quizás parpadeo me ayude. No he jugado mucho, digo. Nunca lo he jugado. Vamos bien. Dios, esa velocidad de ataque. Me maté solamente una criaturita invocada por Shask nivel 1. Tuku, tuku, tuku. Ahí sí, ahora sí. Me inspiro. Me convences. Me convences. Uy, 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 he ganado. He ganado. A ver, tenía que ser maestro del campo. Tenía que ser maestro del campo. No me salió maestro del campo. Mal por mí. Tuve que haber quitado a los... ¿Por qué me dio astral y asesino si no los tengo activos? Esto ya es un tipo de robo a grandes escalas. Este robo ya es a grandes escalas. Quizás hago guardianes, ¿no? Saco a Silvana en lugar de a estos alfa. Y me voy al Valhalla directo. Perfecto, aguanta bien mi incitar. Aunque su defensa está un poco baja. Gracias a esto tiene un poco de resistencia. O bueno, ¿cómo se llama el otro? El... Reducción de daño. Pero no creo que un alfa le gane una 1-1. No, no le gana. Wow. Bien, vamos bien. Tuve que haber sacado a Silvana en lugar de a los alfa. Error mío. Mm.
Quizás un Baja Stray. Una Guinevere. No. Un Baja Estrellas voy a tomar. Un Baja Estrellas. Estoy seguro que es un Baja Estrellas. No sé por qué hoy en día está muy de moda tomar a los héroes que están acá en el tablero. El meta es cierto que es de sacar a los héroes de 5 de oro lo más rápido posible y así abusas rápido. Pero tampoco es como para llevarse cualquier héroe a la primera. Vamos a cambiar esto. ¿He subido nivel? No. No he subido nivel, menos mal. No tengo que subir ni un nivel por si acaso me toca expansión ilimitada. Si subo un nivel, perdería 1 de oro o quizás hasta 10 de oro si subo este nivel. Así de recia está la situación. Bien. Supuestamente tenía que sacar Maestro del Campo para que me toque un Amon y ya tener a los 4 activos, pero no sé por qué no me salió Maestro del Campo. Si tenía dos héroes que eran Maestro del Campo y solamente tenía una Kai que no era Maestro del Campo. Ahí sí no entiendo qué ha pasado. Bueno, miren mi alineación, dice. Y encima me saca un sticker. Ah, quizás está haciendo lo mismo que yo. Creo que sí, está haciendo lo mismo que yo. Bah, no importa. Nada interesante. Ponemos esto para complementar sin más. ¿Algo que pueda activar? No, nada. De hecho, déjeme bajar un poco el brillo, me estoy quedando ciego. ¿Listo? Vamos a observar. Estoy casi al último, no debería estar así. Por el cristalcito y porque no me sale un Amon, me estoy hundiendo. Uf. Esa cosa hace mucho daño, ¿no? Hace el mismo daño a todos en lugar de repartir el daño. Wow, no sé si está lagando. No sé si está lagando, de verdad. Está medio difícil. A ver. Dados de destino, no. Equipo elite tampoco. Expansión ilimitada, sí. Eso sí. A ver, vamos a esperar. No, de hecho no vamos a esperar. Si esperamos, nos morimos. Nivel 7 así de rápido. Buscamos, de una. No quiero nada más que Maestro del Campo, sinceramente. Pero igual quiero ver bien. Justo me toca. Bien. Aquí he perdido un poco de oro porque me salió al último segundo una Hilda. Va a tener que hacer esto. En lugar de este parpadeo. Esto se lo ponemos en Silvana para que empiece a bajar defensa apenas pueda. Tomamos esto. Un Cylon, me gusta. De hecho, en lugar de este Akai. No, de hecho me gusta porque tenemos un Cylon. Además tenemos esto que nos da oro. Akai nivel 2. Lolita también puede subir a nivel 2. Y esta cosa también me gusta. Ya tenemos a casi 6 guardianes. Solamente me faltaría un Beleric que aparece en cualquier segundo. Y ya. Tendríamos un Misitar Super Guardián, pero ¿para qué? ¿Para qué un Misitar Guardián? Él va a stunear bien bonito. Uf. Wow, casi. Casi me la juega. Lo que estoy buscando es un Misitar nivel 2. Quiero un Misitar nivel 2. Y luego subo a nivel 8. Bueno, me dio Maestro del Campo. Esta cosa ya no sería útil.
no aparece, ponemos esto, a Sylong le ponemos el parpadeo y seguimos buscando un poco a los Mincitar. Tenemos acá otro guardián. Lo voy a poner, porque tengo los maestros de campo. Pierdo un poco de oro, pero gano a los 6 guardianes. Y ya es un avance. Porque no se posiciona como quiero. Dios mío. Bien. Esta cosa puede estar fuerte. Ya no tengo Sylvana, así que nada le va a bajar la defensa. Pero tenemos mucha vida. No sé si sea suficiente. Auchi. Bien, fue suficiente para matarlo. ¿Activó otra vez su habilidad? ¿Cómo aguanta, no? Ah, ya le bajó una estrella recién. ¿Cómo aguanta ese señor? Bien, ya tengo 6 guardianes. No sé qué voy a hacer con esto, pero tengo 6. Es lo que importa. Otro Sylong, me gusta. Esto también. De hecho, vamos a convertir esto en Mincitar. Mincitar nivel 2. Y ahora sí buscamos subir de nivel. Vamos a acomodar esto bien porque no sé por qué se desacomodó. Yo me gusta que estén así, bien pegados. Ahora sí, subimos a nivel 8 y buscamos Guinevere, Sylong y Mincitar. ¿Y cómo hacemos eso? Si convertimos a una Valentina, se convertirá en una Guinevere. Si convertimos a un Moskop, se convertirá en Sylongs. Y si convertimos a Arlots, se convertirán en Mincitars. Una vez tenemos a todos nivel 3, subimos a nivel 9 y complementamos con cualquier cosa que entre. Perfecto. Solamente que me gustaría tener a los maestros del campo. A los 4 por lo menos. O a los 6, en el mejor de los casos. Sería un 6, 6, 2, 2. Creo que eso va a ser complejo. Uf. Nada que yo quiera, ¿verdad? No parece que quiera nada. Este coso puede estar bonito, pero voy a tomar este escudito. Sé que Gord hubiera sido fuerte, pero me va a ocupar un espacio muy innecesario. Y te aseguro que un Gord no va a ser tanto como un Guinevere nivel 3. Así que mejor tomo el escudito y hago que ese Tigreal estunee como loco. Tigreal acá. Le ponemos el escudito y ya está. Voy a subir a todos a nivel 2, lo que sería solamente un Beleric. Y hay que esperar nomás. Sí, solamente voy a subir a Beleric nivel 2 si es que aparece. Y voy a intentar subir a nivel 8 lo más rápido posible. Si me salen Valentinas, Moskop o... Valentina, Moskop o Arlots, me los llevo. E intentaré subir a Mincitar, Sylong y... Mincitar, Sylong y Guinevere a nivel 3. Estuneadazo, le bajé estrellita y se fue a dormir. Acá ya puedo subir de nivel, creo. Lo voy a hacer. Esto baja 2 y esto sube 10. Me gusta. Siguen 12 de oro adicional más el oro que me vayan a dar por la ronda. Perfecto. Estos no sé en qué se convierten, pero no los voy a tomar. Voy a ir por lo seguro. Por cierto, esto también lo puedo poner y me activa los Río Acadia. Moskop, Moskop, Arlot. Me gusta. Bien. Apenas uno de estos suba a nivel 2, lo convierto en lo que sea. No voy a esperar a que suban a nivel 3 porque obviamente va a ser imposible. ¿Y para qué nivel 3 si uno ya va a estar nivel 2? Así que si sube nivel 2, los convierto y ya. Simple. Bien. Esta cosa es como la versión Tars nivel 2 mejorada, ¿no? Tars segunda habilidad mejorado. Uy, uy, uy. Uy, uy, uy. El error más bonito de Magic Chess, al parecer. Menos mal es la copia, porque si no se hubiera llevado tanto oro. Que
estaría de vacaciones justo ahora. Bien, no creo que le haya dado el oro a él. No creo que sea un teleporte directamente, ¿no? Eso se estaría rotísimo. Pensaba que se había crasheado. ¿Qué tomamos? ¿Incremento mágico? No. Sobrecarga de poder tampoco. Roca sólida va a tener que ser. Por si acaso nomás. Buscamos. Blade nivel 2 está bien. Canada. Guinevere, me gusta. ¿A Guinevere la pongo? No, todavía. Todavía. Me falta una bendición. Esa bendición podría ser crucial. Si me sale un, por ejemplo, Cylon Arque... No, Cylon... ¿Qué fue? Se crasheó. Si me sale un Cylon Río Cadia, estaría rotísimo porque tendría un espacio más y lo aprovecharía al máximo. Arlott, Valentina, perfecto. Obviamente me voy a llevar esto. Voy a concentrarme primero en esto. Esto a nivel 2. Acá nada. Acá sí. A ver, voy a tomar... algo de daño mágico. Quizás sea útil. Vamos a quitar a ella. Vamos a poner a Valentina. Ya le subimos de nivel. Y le ponemos esto acá. Voy a guardarme el cristal este. Este dispositivo de clonación. Para cuando sea realmente útil. Bien. Bien, me gusta. Me gusta esta formación. Es fuerte. Muy fuerte, de hecho. Está roto. Puede ganar hasta los Stun con un Chou nivel 3. Ojito. Y un gatito. Y eso que me salió mal. Me salió mal y miren la fuerza que tiene. Estoy en mítico, de hecho. No crean que no, pero estoy en mítico. Camino a gloria mítica. Bien, no me dio todo el oro que necesitaba, pero tampoco estoy desesperado por tenerlo. Nada, por aquí, buscamos. Esto sí. Volvemos a buscar. De hecho tengo una Kai. Ah no, pero es guardián. Bien, estamos bien aún. Muchos dirán, pero pon tu Gord. Gord, tienes el ítem, se activa rápido. No importa, si Gord o Tigre se activa rápido estaría roto. Ponlo nomás. No, chicos, no. No, no. Por eso pierden, chicos. Por eso pierden. Perfecto. Auchi. Un tigre estuneando a otro tigreal. Imposible. Este mundo está mal. Quizás pierda por ese tigreal. Quizás pierda por él. Pero yo tengo el mío. Apenas mueras de Tigreal, yo voy a estar roto. Si es que regeneras un poco de vida, Misitar. Pero también tiene una Ruby, estuneando. Un empate va a ser. Bueno, me llevo lo mío. Pum. Otra Valentina. Seguimos buscando. Moskov, ahora sí, lo convertimos en Cylon. Perfecto, a Cylon le ponemos el parpadeo. Y el baja estrellas, creo. Parpadeo y baja estrellas, me gusta. Vemos qué más falta. Valentina tenemos acá. Buscamos, no apareció nada. Entonces buscamos subir esto de nivel, porque ahora sí lo necesitamos. Y tenemos el espacio adicional. Perfecto. Y ahora sí tengo esta cosa preparada para la siguiente vez que lo necesite subir de nivel. Todo está planeado, chicos. Todo está planeado. Ese acá y nivel 2. Perfecto. ¿Y los del costado creo que también bajan de nivel? No, solamente si le ataca directamente. Tigreal haciendo lo suyo. Perfecto. Perfecto, ese Tigreal es un tanque de primera. Perfecto.
perfecto. Ese tipo estaba muy feliz, ¿no? Solamente había perdido una ronda y era la anterior. Bien, poco a poco vamos llegando a lo que necesitamos. Astrales no, obviamente. ¿Qué puede ser esta cosa para que Tirial regenere más rápido su mana? O incluso puede ser este filo desesperante para que Mincitar sea más fuerte y mate rápido. Porque defensa no necesitamos, como vimos. Pero el daño, eso puede ser otra historia. Otro Cylon. Este Guardian puede ser, ¿no? No. No, no me convence. Esto y esto estaría genial. Aquí esperamos. He tomado filo desesperante para Ken Tigreal. ¿Cuándo han visto un Tigreal con filo desesperante? Creo que aún tengo que hacer ese video, ¿no? Tigreal filo desesperante. Moontoon me está dando ideas. Bien, no hay nada aún. Acá estamos bien. Aunque crean que no, estamos bien acá. No me acuerdo cuál es la segunda runa que tomé. Roca sólida, perfecto. ¿Por qué se está lagueando tanto? Ok, chicos. Espero que se esté todo bien. Espero que todo siga bien. Recién acabó de funcionar esto. No sé si lo han podido ver. He perdido un par de rondas al parecer. Sigue bugueado el cosito este. Y bueno, tomamos esto. Intentamos arreglar la falla del juego. Esta cosa ya no. Esto sí. Nivel. Esto lo subimos de nivel. Ponemos cosas para distraer. Esto acá. Esto acá. Y esto por acá. Tomamos Cylong. Buscamos. Tenemos tanto oro. Necesitar nivel 3. Estaría épico ganar acá. Y también estaría épico que no estaría. Que no estuviera grabando. Bien, tenemos Mincitar nivel 3. Creo que podemos ya subir a nivel 9. De hecho, lo voy a hacer. Porque así tengo un espacio más y poner, yo que sé, un algo. Un algo. Una estrellita menos. Ahora pues. Ah, se congeló. No quiero perder así, de verdad. Me dolería en el alma. Acá subimos de nivel. Bien, ponemos esto. No, Guinevere para tener otro objeto mejorado. Esta garrita me gusta mucho. Parpadeo no. Parpadeo no. Parpadeo mejor para Guinevere. Y aquí buscamos. Sale un nivel 3. Perfecto. Esto no. Y solamente me faltaría, como último, buscar a una Guinevere nivel 3. Que se hace convirtiendo a Valentina en Guinevere. Ojalá no perder así. Perfecto, Guinevere empieza a stunear. Perfecto, o sea, Wanwan a dormir. Wanwan stuneaza. Falta ese Tigreal, vamos a ver cuánto aguanta. Mucho. Ay, encima tenía otra vida. No creo que sobreviva tanto. Perfecto. Seguimos buscando. Perfecto, Moscops ya no. Valentinas. Guinevere. Ojito que al final me saco una Valentina nivel 3 y la tengo que convertir manualmente en Guinevere. De hecho, a Guinevere mejor le pongo estos ítems. Y a ti en lugar de esto te pongo un parpadeo porque veo que demoras tanto. Y a ti ya. Por último te dejamos un filo desesperante. ¿Cómo se llama? Un cazador de demonios. Algo así. No quiero perder, por favor. No de esta forma.
Perfecto, esa Guinevere hizo lo suyo. ¡Ah! Me estuneó. Esa Wanwan. Esa Wanwan, por favor. Deténganla. Este Tigreal no creo que deje que yo muera, ¿no? Ya, por lo menos no me mata. Pero me deja muy mal. Tengo una ronda adicional. Y además tengo que convertir a uno en esta ronda. Así que todo bien, supongo. Dios, esa cosita me dolería mucho perder por eso. Me dolería mucho perder por un fallo como ese. Guinevere. Una Guinevere más. Gracias. Así convertimos a esta Valentina. ¡Pum! Guinevere nivel 3. Además podemos poner algo más, ¿no? El campo no, lancero mejor. Y esto va por allá a la derecha. Tiene 60 de vida. No sé qué he tomado, no me acuerdo. Muy inteligente este señor, ¿no? Perfecto. Ahora. ¡Pum! No me tengo que reír mucho porque si no me mata. Vamos a ver si sacamos una doble Guinevere nivel 3. Tenemos que probarlo. ¿Qué va a hacer el señor? Sé que va a cambiar de lugar su... ¡Ah, no! Si se mantiene así, yo estoy feliz. Si se mantiene así, yo estoy feliz, sinceramente. Ese Tigreal no va a ser un problema. Perfecto, se mantuvo igual. Muy inteligente el señor. ¡Ah, pero por qué se fueron a la izquierda! Tuvieron que ir de frente, pero ese Tigreal está ocupadísimo. Perfecto, se murió ese Tigreal. Mi Psylong no hay. Se murió mi Psylong. Perfecto. Wow. Aquí podríamos poner a este señor para sacar un poco más de oro, solamente por eso. Solamente por esta ronda. Y así no nos da tiempo a sacar más actualizaciones. Luego voy a poner a este Psylong a la izquierda y así equilibramos bien el daño, de izquierda a derecha. No me he estado baiteando, pero quizás puede sacar un Zoom nivel 2 y eso sí, ojito. Un Zoom nivel 2 y una Wanwan nivel 3. Ambos son malos, en ambos casos son malos. Bien. Un Bajestrellas más podría ser. Bueno, esto... Y esto, bueno. Buscamos... Buscamos. Quitamos esto. Seguimos buscando. Valentina. Valentina. Lo ponemos en lugar de esta Silvana. Equilibramos bien el daño. Y listo. Ay no, justo se fue del lugar. Perfecto. Doble Guinevere nivel 3. Esas historias que no se cuentan por miedo. Tómala, ¿cuánto es mi poder? Antes de que se acabe, 226 de poder.
Aj. Aj. Moontoon intentando trolearme, ¿no? Mira lo que pasó. Dios. Bien.